muchísimos clientes vienen, se ponen a platicar conmigo y ya, de hecho ya me conocen, dicen, allá está la colombiana. Ajá. Pues ya ahorita la mayoría de la juventud se dedica pues a ver las noticias en el Facebook y en todo en el internet, ¿no? Ajá. Pero sí, todavía quedan muchísimos clientes, más que nada mayores de edad, que todavía les gusta leerlo en la hoja. Uh-huh. Me encanta, sí. Amo Morelos, la gente, todo, desde que llegué pues me han abierto muchísimo las puertas. Uh-huh. Lo único que no estoy acostumbrada es al picante, pero del resto pues la verdad estoy encantada, creo que es mi segundo país que más amo. Después de Colombia, México. Pues miren, está lloviendo esta vez y nos tocó el Te Quiero Conocer de esta tarde. Y pues bueno, en este momento nos encontramos en un puesto de periódicos. Hay personas que también pues le echan ganas todos los días, incluso en los días lluviosos. Nosotros pensábamos incluso que iba a estar cerrado, pero no, se está abierto completamente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, ¿cómo estás, Sara? ¿Bien? Bien, muy bien. Oye, qué gusto. Gracias por permitirme estar por acá un ratito para grabar este contenido que es para conocerte a ti, más allá del oficio que realizas. Gracias. Conocerte a ti justamente, platicarnos un poquito de quién eres tú, de quién es Sara. Sara es una colombiana. Uh-huh. Que llegó hace 10 años aquí a Cuernavaca. Okay. Gracias a Dios. Conocí a mi esposo, que trabaja en todo este medio del periódico, las revistas. Y pues ya llevo aquí en este negocio 9 años. 9 años. ¿Cómo ves el negocio ahora del periódico? Obviamente la competencia pues básicamente es la tecnología, ¿no? Sí, en sí. Entonces, muchísimo. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha fluido? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? Ha bajado muchísimo porque pues ya ahorita la mayoría de la juventud se dedica pues a ver las noticias en el Facebook y en todo en el internet, ¿no? Ajá. Pero sí, todavía quedan muchísimos clientes, más que nada mayores de edad, que todavía les gusta leerlo en la hoja. Uh-huh. Y posiblemente pues algunos guardan algunos recortes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, ha bajado mucho, pues también que ya no nos tienen en cuenta, ¿no? Ya nosotros a estos pequeños negocios como puestos de periódicos, de revistas, nos tienen muy abandonados, ¿no? Uh-huh. En el sistema en el que pues a veces no tenemos ayuda, mira, ahorita con la lluvia pues aún así, muchísimos de mis compañeros seguimos trabajando, algunos en los semáforos vendiendo su periódico, ¿no? Okay. Entonces, creo que ya nos tienen muy abandonados. Nos tienen un poco abandonados. ¿Me platicas que eres de Colombia entonces? ¿De qué parte de Colombia es? Cerquita de Cartagena. Cerquita de Cartagena. ¿Y cómo has visto, cómo te ha tratado Morelos, Cuernavaca? Me encanta, sí. Amo Morelos, la gente, todo. Desde que llegué, pues, me han abierto muchísimo las puertas. Uh-huh. Lo único que no estoy acostumbrada es al picante, pero del resto pues la verdad estoy encantada, creo que es mi segundo país que más amo. Sí. Después de Colombia, México. México. ¿Y tienes familia? ¿Veniste con familia, con esposo? Aquí tengo una, bueno, mi hija nació en Colombia, me la traje como a los 6 años, ahorita ya tiene 19, está en la universidad. Uh-huh. Y pues conocí a mi esposo aquí. Él es mexicano y pues ya nos casamos y me traje a mi hija y él tiene a su hijo. ¿Conociste a tu esposo aquí en Cuernavaca? Aquí en Cuernavaca. ¿En Cuernavaca? ¿Qué tal? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde fue? ¿Dónde surgió el amor? En el puesto de periódico. ¿En el puesto de periódico? ¡Qué interesante! Sí, allá por Carlos Cuauhtla, donde distribuyen el periódico. Carlos Cuauhtla, ajá. ¿Sí? Sí, yo vendía pais. Bueno, cuando me vine, pues no tenía ninguna entrada de dinero, entonces me puse a vender pais de esos de piña, de queso. Uh-huh. Y un día un señor me dijo, métete por esa calle que vas a vender mucho, y ahí estaba el amor de mi vida. Ahí estaba el amor de tu vida. ¿Y él qué te fue, el como platicante, fue invitando o entre los dos? ¿Quién fue el más que se dio más? ¿Si tú o él? Pues él va a decir que yo, ¿no? Pero ajá, es mentira. Pues él, pasé por ahí, me habló, me dijo que tenía un negocio, que quería vender pais. Uh-huh. Platicamos un día y como a la semana ya estábamos casados. Ah, la semana ya estaban casados. Fue sí. Rápido. ¿Cuántos años tenía él y cuántos años tenías tú? Ay, no me acuerdo. Yo en ese tiempo que tenía unos... Aprox.
24, porque tengo 35 y ya llevo 10 años aquí. Ah, entonces fue jovencillos estaban. Sí. Ah, muy bien. Y ya nos casamos, te digo, demoramos una semana y en conocernos, él me presentó a su familia. Yo le hablé que tenía una hija y ya pues nos casamos. Nah. Oye, ¿tienes a más familia en Colombia? Yo quiero pensar, ¿o tienes familia también aquí en México? Sí, señor. Aquí en México no tengo familia, nada más sería pues mi hija y mi esposo. Tu hija y tu esposo. Y todo, porque toda mi familia pues sí está en Colombia. Toda mi familia está en Colombia. Creo que viene un cliente, ¿verdad? Viene un cliente, sí. para que pueda con calma Sara. Pero Sara, bueno, continuábamos con tu vida, ¿no? Continuabas platicando un poquito de ti. ¿Ha habido dificultades? ¿Ha habido trabas de repente cuando tú llegaste a vivir acá? ¿Ha habido momentos difíciles? Sí, muchísimos. Uh-huh. Muchísimos. Primero fue toda la documentación que se tenía que hacer. Sí. Traerme a mi hija, que fue lo más difícil, porque pues el papá no quería pues darme el permiso de traérmela. Pero bueno, se hizo todo lo posible y pues aquí está. Y aquí está. Y de ahí, pues sí, dificultades del... Mira, chocaron de aquel lado, miren. Hubo un choque, miren, de aquel lado. Por eso hay que manejar con precaución, ahora en las lluvias. Pero sí. Además, lo que pasa, lo que llega a pasar. Hoy en día se dieron fuerte. Pero bueno, continuamos con él. Hay dificultades, por ejemplo, estas calles. ¿Cuántos choques luego ves en este cruce? Muchísimos, más, ¿no? De motos. Más de motos, más de automóviles, porque no manejan con precaución, y más en época, sí. Yo aquí todo resbaloso, ¿no? Pero bueno, nos platicabas ahora sí. Sí, entonces, pues sí, fue un poco difícil al principio, pero realmente, pues, la gente de aquí, de Morelos, uh-huh. me trató muy bien. Tengo muchísimas amistades maravillosas que conocí aquí en México. Y en especial, pues, la familia de mi esposo, que también me trató muy bien, me ama muchísimo, así como yo los amo a ellos, ¿no? Exacto. Y entonces tú mencionas a los amigos, hacen plan, de repente van a casa de los amigos a disfrutar, se toman muchísimo, porque a mí me gusta bailar. Ah, muy bien. ¿Qué es salsa, cumbia, qué es? Pues baile de todo, pero en mi tierra natal se baila la champeta. Uh-huh. Es como la costa, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es más como de reggaetón, champeta, okay, claro. Vallenato. Uh-huh. Ajá, entonces, pero sí está muy bonito, los invito a conocer Colombia, está precioso. Habrá que ir ahora próximamente a grabar, no te quiero conocer de aquel lado, en aquel país, pero qué bueno, Sara. Oye, ¿y por qué te iba a preguntar? ¿Por qué el tema del periódico, el tema de la noticia, el tema de la revista? ¿Por qué decidiste darle este giro en chamba y seguir? Pues fíjate que... toda la familia de mi esposo desde el comienzo se dedicaron a todo esto, ¿no? A todo el manejo del periódico, de las revistas. Entonces, pues, al principio, como no podía yo trabajar porque no tenía documentos, pues él me dijo, pues quédate en el negocio, y a mí me gustan las ventas, ¿no? Ok. A mí me gustan las ventas, me gusta mucho tratar con las personas. Entonces ya me quedé aquí, me quedé y me gusta muchísimo. O sea, creo que... Muchísimos clientes vienen, se ponen a platicar conmigo y ya, de hecho ya me conocen, dicen, allá está la colombiana. Ah, sí, aparte sí noto que le gusta platicar además, ¿no? Con todos los clientes, qué padre, está padre eso, ¿no? Sí. Porque tú llegas a otros negocios así como periódicos y dices como, buenas tardes, me da, sí, gracias, y se acaba, ¿no? Se acaba. Pero aquí es como platicar contigo. No, sí, ya todos me conocen. Ah, qué padre, más en esta zona. Justamente quería preguntarte, ¿cómo son tus clientes? ¿Son buena onda? ¿Hay de todo? Pues hay de todo, pero realmente aquí en esta zona, pues muchísima de la gente es muy buena onda. Uh-huh. De hecho, cuando me han visto así que llega alguna persona extraña o que no les, como dicen, no les vibra, no les late, ajá. Pues se quedan aquí esperando y me dicen, hasta que no se vayan, no nos vamos. Uh-huh. Entonces, siento que tengo mucho el apoyo de todas las personas que viven por aquí y de los negocios también, en realidad. Mira, ¿no? ya está, ya te tienen bien ubicada. Uh-huh, ¿no? Sí. Uh-huh. Y pues tratamos de darle el mejor servicio, ¿no? De tanto de Melate como de todo lo que tenemos, que los productos estén en buen estado. ¿Con las lluvias no has batallado? ¿No te ha ido mal con las lluvias? Nada más un pedacito, pues estamos esperando a ver que se pase la lluvia para poderlo arreglar, pero no, realmente pues estamos en una buena ubicación, tratamos de tener de todo un poco para que sigan llegando los clientes, ¿no?
Entonces, el periódico, pues, que no puede faltar. Uh-huh, nunca. Y pues las revistas, que muchísimas mujeres vienen por el chisme. Uh-huh, exacto. Les gusta tenerlo ya como más físico. Todavía hay personas como de edades específicas que ellos están acostumbrados a comprar su revista, a comprar su periódico y vámonos, ¿no? Sí. No, hay clientes que me han dicho que ya tienen una colección de TV Nota, TV Novela. Ajá, de todo el chisme, el chismógrafo que tienen, sí, ¿no? Ay, qué padre. Está muy padre, la verdad. Está muy bonito, muy chévere. Uh-huh. A mí me gusta tratar muchísimo con personas. Creo que esa es una de mis mejores cualidades. Uh-huh. Ah, pues qué bueno. Platicar con las personas, entonces... Me encanta Morelos, o sea, me encanta México, pues estoy muy agradecida, no, sumamente agradecida con México, la verdad. Ya, y al final quería preguntarte, pues, ¿cómo vas tú? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo hasta este momento? ¿Va bien? ¿Va más o menos? ¿Va mal? Pues fíjate que para los logros en Colombia, pues sí fue un poco duro, mi vida no fue tan fácil, pero aquí en Morelos o aquí en México, pues... Mi hija ya está en la universidad, es un gran logro. Creo que las cosas que yo no tuve en mi infancia, en mi adolescencia, creo que estoy tratando de que mi hija las cumpla, ¿no? Uh-huh. Tanto mi hija como mi hijo, porque mi esposo tiene su hijo y lo amo como si fuera mío. Entonces, es mío. Uh-huh. Entonces, estamos tratando de que ellos tengan una mejor calidad de vida que la que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces queremos lograr esa... Nuestra meta es que ellos terminen la universidad, conozcan el mundo, puedan salir, o sea, hacer cosas que de pronto nosotros no pudimos hacer, ¿no? Sí, no vemos, ¿no? Entonces la pasaste difícil en tu país. Sí, o sea, hubieron muchísimas cosas que fueron las que me fueron orillando a llegar acá a México. Estoy agradecida porque a la final digo, pues fueron etapas que me orillaron pues a llegar aquí, a estar con la familia de mi esposo, con mi esposo, que mi hija pudiera avanzar, ¿no? Porque pues la situación en Colombia ahorita no está tan buena que digamos, entonces siento que pues, como decía mi abuela, si se cierra una puerta pues se abren muchas, ¿no? Exacto. Y creo que esa fue mi oportunidad de haber salido y estar aquí, ya tengo mis documentos, puedo salir a Colombia cuando quiera, regresar cuando quiera, entonces creo que sí. Me siento muy bien. Igual ya, si quiere, para ir cerrando, te quiero conocer, estaría bueno, Sara, que le das un mensaje a todas las personas que vienen como tú de otros países, que vienen a buscarse la vida acá a México, que lo recibe muy bien México, siempre con los brazos abiertos. Muy bien. ¿Qué consejo tú les das, ¿no? Si van llegando y a lo mejor no saben qué hacer con su vida aquí en México. Mira, yo digo que lo primero que hay que hacer es venir a hacer el bien, no a otro país. Exacto. No llegar y o sea, si no tienes una servencia económica, aquí muchísima gente te brinda la mano, o sea, y más por ser colombianos, creo que los mexicanos les abren muchísimo las puertas, ¿no? Entonces, en veces se nos complica muchísimo en la cuestión de los trabajos, pero siempre hay que te dar la chambita en una de estas... Donde hacen casas, ¿cómo se llama? Donde hacen casas en alguna constructora. En una construcción, o sea, te dan trabajo, de pronto de meseros, o sea, no te restringen el trabajo, vaya, ¿no? Y pues echarle ganas, yo digo que cuando tú quieres salir y quieres cumplir un sueño o cambiar tu calidad de vida, creo que el mejor esfuerzo es trabajar. Trabajar, así sea de poco en poco, ¿no? Pero trabajar, venir a hacer el bien, creo que eso es lo más importante, ¿no? No venir a hacer daño, sino al contrario, o sea, ¿cómo te diría? Lo que yo hice, ¿no? No me quedé quieta, dije, pues llego, no tengo trabajo, me pongo a hacer cualquier cosa. Te digo, en el mercado muchísima gente me conoce porque llegaba y vendía pais. Y, o sea, no me quedé estancada, dije, pues, y después me conseguí un trabajo de mesera y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, pues bueno, la historia de Sara que hoy nos permitió en esta tarde lluviosa, entre accidentes, entre clientes y algunas pláticas de quienes te quiero conocer. Te lo agradecemos mucho, Sara, por venirnos al espacio y recibirnos aquí en tu negocio. Cuídense mucho y muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Pues ahí está, un Te Quiero Conocer Más a través de la Frecuencia Naranja.